Okay, George. Go ahead and try soda A. Now, try soda S. Wow! That's good soda! It's like there's a party in my mouth! Okay, so the taste test didn't go quite as well as we would have liked. As you can see, we've had some negative reaction to scum soda from a few individuals. But we're handling it, Mr. Z. We're on top of the situation. This is not a problem. How many? What? How many people had a negative reaction? Well, we're still working the numbers on that one, Mr. Z, but I would say, roughly speaking, 30. I see. 30. And how many people tried scum soda? 30. So what you're saying is that we've got 30 of these monsters running around loose somewhere. This is a complete disaster! When the press gets a hold of this, Scum Labs will be ruined! No, no, this is not a problem. We've managed to contain the damage. Contained? Oh, yeah. And I mean that literally. If I may, the entire test group has been cryogenically frozen and sealed in specially designed, highly secure storage containers. As long as the subjects remain in the cryotubes, they pose no real danger. I've also taken the added precaution of having the cryotubes hidden, where it's highly unlikely that anyone is ever going to find them. And besides, what's a few cases of genetic mutation? Trust me on this, Mr. Z. Scum Soda is going to be huge! We'll launch on schedule and Scum Labs will make billions! These little incidents are not a problem! Gentlemen, we have a problem. Muy buenas, grupo, ¿cómo andamos? Ya estamos aquí en el videojuego Rampage Total Destrucción de PlayStation 2, ¿vale? Y nada, lo he descargado para... O sea, es un emulador, lógicamente, lo he descargado para emular la PlayStation 2 en el PC, para que veáis cómo es el juego, de juego a la película, si es que vais a ver la película, ¿vale? O estáis interesados en saber cómo es el juego. Yo recomiendo, por cierto, el de la PlayStation 1, me divierte más, pero no lo he conseguido, así que vamos con este. Teníamos hasta dos jugadores, es muy divertido jugar el juego con dos jugadores, ¿eh? Tenemos a George, Lizzie y Ral, que son los que salen en la película. Luego Ramsey, Gilman y Red. Red creo que ya salía en el juego de la Play 1. Bueno, y aparte de estos, fijaos cuántos hay, ¿eh? Cuántos hay, hay un montón de personajes. Vamos a ir con Lizzie porque me gusta bastante. Y vamos a ir a Las Vegas. Es una tirada grande, no voy a hacer toda la pantalla porque es una tirada grande. Me puedo quedar aquí un buen rato y no me apetece... No me apetece estar un buen rato aquí, así que simplemente pues le voy a dar un poco de caña y ya está. Come dos helados. Muy bien. Primero vamos a destruir este edificio, aquí. Esto trata de destruir edificios, ¿eh? Vale, súbete. ¡Mierda! Es porque el edificio se ha roto y me he caído. Bueno, el objetivo es comer dos helados mientras destruimos los edificios. Hay que intentar no comer cosas malas, ¿vale? Por ejemplo, el chuletón es bueno. Me ha tirado alguno algo desde arriba. El gato es malo. El gato negro es malo. Yo tengo un gato negro y... ¡Qué ofensa me está haciendo el videojuego! Vale, si conseguimos el helado. ¡Uy! 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 Hay un problema con los... con estas cosas. Que es que, por ejemplo, si destruimos un edificio y estaba ahí el helado y no lo conseguimos, ya no lo conseguimos para nada, en ningún momento conseguimos el helado, ¿vale? Así que hay que tener cuidado cuando destruyes los edificios, porque si no, bueno, estos no suelen tener los objetivos, pero estos sí, hay que tener un cuidado enorme. Ya, si quieres hacerlo todo, ¿no? O sea, yo lo hice todo en su momento. ¿Qué es eso? Ah, lo de Rampage, sí. Ahí, ahí está, Rampage. ¡Epa! Dime que no está el helado. ¡Uf! No está el helado, tiene que estar aquí. Este es el último edificio que hay. ¡Oh, mierda!
El otro cohete. Así, así que me ha quedado perfectamente. ¡Mierda, mierda! ¡Uy! Menos mal que me he comido a alguien, porque si no... Vale, ¿veis eso de ahí? Eso es la mejora, ¿vale? Aparte de que nos dan puntos, conseguimos la mejora. ¿Qué será? No sé, no sé cuál era la mejora. Hay un par de ellas. Son cuatro mejoras, ¿vale? Por cada monstruo. Y hay que ser las cuatro por cada monstruo. Y a ver si conseguimos algún monstruo nuevo. Vale, ases, ahora ases. Los monstruos nuevos se consiguen destruyendo los edificios. No sé cómo, creo que sale muy aleatoriamente, la verdad. Y bueno, te puede salir por suerte. O no te puede salir por suerte. Una de ellas, vamos a ver. Allá. Tío, este juego me lo hice yo al 100% en su momento. Ya, no lo voy a hacer. Porque hay más juegos a los que me apetece jugar. No a este ahora mismo. Sí. Está, me quedan dos ases. Espero que no estén en este edificio. A ver, destruyete. Destruyete, edificio. Oh, super combo, eso es. Vaya, ala, ahí. Así va a ser la película. Así quiero que sea la película. Que llegue un momento en el que... En el que sea todo destrucción, muerte. Bueno, ¡ahí está! ¡Leon! ¡Leon! He conseguido a Leon. Pues mira, no sabía yo que iba a conseguir un personaje aquí, fíjate. Me he quedado con la boca abierta. Pues son los 50 puntos. Bien. Perfecto, el Rampage es bueno. No sé si lo conseguimos. Perfecto. Vale, este edificio. Oh, pues me parece que no. Ahí estaba la, seguro. O hay un edificio por ahí que me he dejado. No, no me he dejado ningún edificio, ¿no? No, he perdido las. Perdí el as, no sé dónde, pero perdí el as. Vamos a ello. Bueno, como monstruo. Monstruo revelado. ¿Dónde? Vale, hay que ser tres uvas de esas. Vale, como veis, la historia, ¿vale? La original historia de Rampage trata sobre que, pues, hay gente que se come unas hamburguesas en mal estado. Y esas hamburguesas les transforman en monstruos, que son George, Ralph y Lizzie, los principales, y se salen en la película. Pues la historia ha ido cambiando, como ya veis aquí, ahora es una bebida energética. Y en el segundo juego, que era el de la Play 1, creo que era lo mismo. Era una bebida energética. No, creo que seguían siendo hamburguesas, en mal estado. Y ahí manejabas pues a un rinoceronte, a una langosta gigante y a un ratón. Que el ratón pues lo tenemos aquí, lo que no sé es por qué no tenemos a los otros. Vale, uno. Perfecto. Dos. Perfecto. ¡Mierda! Joder, he perdido ya... La misión la he perdido. Es que se ha caído el edificio encima de la uva o de la cereza esa y la hemos cagado. Ahora ya, pues nada, ahora simplemente es destruir. Si quieres conseguir puntos, pues conseguir puntos. Y si no, pues nada. Seguir. A pegar la pantalla es súper fácil, es como un tutorial. Mira, 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 la chica del exorcismo. Hay algunos guiños aquí bastante interesantes. Vamos a destruir. También pues comer a la gente del suelo, la verdad que y se tira irutos y pedos y cortarte ese juego. Vamos a comer a este señor gordo. Ah, no he podido. Vale, pues a nada. Siguiente pantalla. Bueno, siguiente zona, que esto va por zona. Las pantallas son las del inicio. Vale. ¿Y qué hay que hacer aquí? Recoger dos reyes. Pues vale, a ver, si no las podemos, si recogemos los reyes. Hay que ir poco a poco, pero bueno, a veces se te va un poco la olla y por prisas o no sé, o porque no te apetece ir lento. ¿Veis? Es que si veis así, pues, aquí hay un rey aquí, seguro que hay un rey aquí. A ver. No, pues mira qué suerte, no hay uno. También hay un par de algún jefe al final de cada zona, está bien, pensado eso. Pero mira, el rey aquí está. Pero yo aún así recomiendo el de Play 1. Mucho más vistosamente es más bonito, a mí me gusta más, es mucho más bonito, aunque este no está mal, ¿vale? Este también es divertido. Mierda, me caigo. Me voy a comer al poli porque me está tocando las narices. Y mira, me resbalo, ¿eh? ¡Yuh! ¡Pumba!
No me quita, no me quita vida, ¿eh? Pero sí que me he pegado una buena hostia. Vale, si hay que cartas, es que... Dime que lo... Que... Oh, ahí está, ahí está. Vale, ya tengo... ¿Qué mejora me ha dado? Salta y... Ah, vale, este es salto, salto y círculo, vale. Nada, nada, nada. Vamos a hacerlo, ¿vale? Salto y círculo, para que veáis. ¿No? Ah, vale, vale, es para volar. Vale, vale, es el ataque giratorio. Ese viene muy bien en las zonas donde hay muchos helicópteros. La verdad que hay algunas zonas que tela, ¿eh? Mira, había otro rey ahí. Qué cosa más rara, si solo son dos. Me he caído, no pasa nada. Así. Vaya. Otro rey, qué cosas más raras. Ahora aparecen más objetos de los que se necesitan, la verdad. Super, es súper raro, la verdad. Es, pero súper raro. No suele ser así el juego, ¿eh? Vale. Vamos a la siguiente pantalla. Tengo ganas de ver la película, la verdad. Muchísimas ganas. Ver a los monstruos, cómo se van transformando. Muchísimas ganas, come 10 mimos. Vale, verlos. Pero de verdad que muchísimas ganas. Tengo ganísimas de verlos. A ver cómo van a ser. A ver, ya he visto en el trailer cómo van a ser. Que Ralph, menos un lobo, me parece cualquier cosa. Porque de verdad, si eso es un lobo, es el lobo más feo del mundo. Siempre hacen a los lobos feos, ¿os dais cuenta, no? Que a los lobos, siempre como super feos, que casi no parecen ni lobos. Que si no dices que lo son. Lishi, bueno, lo puedo entender. Tiene dientes de lo normal, tiene como cuernos, está bien, le quedan bien. Pero George es el único animal gigante que se le respeta. Ese sí que parece un gorila. Ese sí que parece un gorila. Bueno, y parece copito de nieve, vamos. ¡Hola! Me ha dado. Mira, mimos. Al buche. ¡No me jodas! ¿Quién ha sido? Ya no lo consigo. No me jodas, ¿quién ha sido? ¿Quién está lanzando eso? ¡Ay! El puto barco. El puto barco, chaval. El puto barco me la ha jodido. Me va por saco el barco de los huevos. Tío, creo que no va a salir. No van a salir tantos mimos. Qué putada. Qué putada, chaval. Bueno, mismo, no pasa nada. Me jode porque no voy a conseguir la mejora. Pero tampoco es que me joda tanto porque. No vengo a hacerme 100% de juego, ni voy a hacer serie de esto, simplemente es por el día de Rampage, que sale hoy. Bueno, yo no estoy grabando hoy, pero estoy grabando ayer, o antes de ayer, lo tendré el vídeo preparado para cuando salga la peli. Y yo iré a verla y seguramente que el... Mierda, salta, salta. Uy, que lo aplasta. Seguramente que si no el lunes, el martes, o sea, el miércoles estará hecho. Será hecho el vídeo. A ver qué tal me ha parecido. Yo creo que me va a gustar mucho. La verdad, me va a gustar bastante. Hay gente que me. Hay alguno que me ha dicho. No te esperes gran cosa. Y a ver, ni que la hayas visto. Y, no, pero no te esperes gran cosa. También la gente que me lo dice no es tan fanática de los monstruos gigantes, ¿no? Entonces, se entiende. Que ellos no esperan gran cosa. Yo sí que espero gran cosa de esta película. Gran cosa en el sentido de que me satisfaga a mí, ¿no? No que guste a todo el mundo, sino que a mí me guste. Ese es mi objetivo, que a mí me guste. Porque al final yo voy a verla, ¿no? Voy a pagar una entrada para ir a ver la película. A ver. Ya sé yo cuando una película no me va a gustar y sí me va a gustar. Por ejemplo, esa la de los nuevos mutantes tiene una pinta de que va a ser un truño. Iré a verla, ¿eh? Pero si tiene una pinta de que va a ser un truño con todo lo que están haciendo, seguro, ¿eh? Seguro. Porque yo a todo lo de Marvel al final acabo yendo, pero miedo me da. Miedo me está dando. Es como Venom. Venom, tengo ganas de verla. Pero con las cosas que se dicen, me está dando miedo. No es que piense que va a ser un truño, sino que me está dando mucho miedo. Que es distinto. Que piense que es un truño. No sé, sea un mimo. Por aquí creo que ya no aparecen más. Son 10 y el barco más. Vaya, sube, sube Lizzie, por favor. Eso es. Esta no. Y tampoco tiene pinta de que vaya a ser una. Vaya a haber una segunda parte. Porque no tiene mucha pinta que vaya a haber continuación de esta película, la verdad.
Sería muy raro que hiciera una continuación. Y a mí me encantaría ver a... No sé, aparte de los... Aparte de los monstruos que aparecen. Porque os imagináis que la película termina... yo qué sé... Con el lobo y Lizzie muriendo. Y Ralph es... O sea, Ralph, perdón. Y el mono, Josh, es el único que queda vivo. Y lo utilizan para pelear con más monstruos. Porque yo qué sé... se han mutado más en la segunda película. Podrían hacerlo, ¿eh? Estaría muy guapo. Me encantaría verlo. ¿Lo pagaría? Sí, sí. Estaría, vamos. Tres monedas. Vale, esta es la última que vamos a hacer, ¿vale? Última monedita, la última pantallita. Y finiquitamos por hoy. De verdad, tengo muchas ganas de ver. No puedo esperar. Entre esta y Infinity War este mes es, para mí, de los mejores meses que hay. De los mejores meses que hay en películas. Lógicamente, Infinity War se va a comer esta película. No lo puedo dudar, en el sentido de que va a tener más taquilla. Es que nadie lo puede dudar. Pero ojalá que esta también salga bastante bien. Yo lo espero. Que esté muy bien. Para poder verla. Porque vamos, la quiero ver con unas ganas que... Es que de verdad que no me aguanto. Quiero ver esta película ya. Quiero ver esta película. Al buche, venga, ñam, ñam, ñam. Porque la verdad que los monstruos los han hecho bastante bien, Diego. Quitando a Ralph, que sigo diciendo que de lobo no parece nada. Pero Josh, el más currado, el personaje más currado de la película es Lizzie, pero sin ninguna duda. El cocodrilo, la verdad, que, o sea, ahí sí que se han currado el personaje. El diseño del personaje, pero se lo han currado un mogollón nada más. Yo no sé cómo se han podido pensar eso. Y hacer a, no sé, hacer a George tan normal. Es que George me parece como un gorila tan normal. En cambio, no sé, o Lizzie es que ha estado más tiempo con la mutación, que es posible. Igual le haya dado más la mutación. A ser, yo que sé, un cocodrilo de alcantarilla. Le ha estado más expuesto a la radiación. Porque esto está claro que eso se les muta, ¿vale? Lo dice, se dice la película, que es un spoiler ni nada, ni que yo sepa del spoiler ni eso, pero sí, sí. Vale, la última moneda, ¿dónde está? A ver, ¿te destruye? Perfecto, pues sí. La última moneda está aquí, seguro. Buche. ¡Rampage! Vale, ahora voy a ir con cuidado porque tengo esto, que voy más rápido. Vale, la monedita. Dame la monedita. Cucu. Dame la monedita. No me da. ¡Oh! No me ha dado mejora. Pues nada, chicos. Esto es Rampage. Total destrucción. Para PlayStation 2. Os recomiendo que si podéis emular la Play 1, jugáis al Rampage 1. Que es bastante divertido. Ese es mucho más divertido. Este, bueno. Este también me gusta. Lo que pasa es que este, pues, es más fácil emularlo. Darle un like tan grande como el guantelete del infinito. Y suscribiros para más gilipolleces. Creo que me dejéis en la caja de comentarios si habéis ido a ver la película. Y si habéis ido, pues, ¿qué os parece? Si creéis que va a estar mala, si no vais a verla o no os interesa verla en el cine. Si creéis que va a estar mala, va a estar bien, puede estar entretenida. El juego, ¿qué os parece? A mí el juego, la verdad, que en su momento me gustó muchísimo, pero bueno. Así que nada, ¡adiós!